12 regidores y regidoras de 13 presentes votaron a favor de la suspensión del alcalde Félix Rodríguez. De inmediato fue juramentada como alcaldesa interina la vicealcaldesa Mercedes Josefina Camilo, quien asume mientras dure el juicio de fondo, aún sin fecha para conocerse ni tribunal asignado en Santo Domingo. Pudiéramos someter la suspensión del señor alcalde en estos momentos. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aprobado. El alcalde se declaró inocente y dijo que se trata de una acusación política para destruir su carrera. Me siento feliz y contento porque en un juicio de fondo yo tendré la oportunidad de demostrar que somos inocentes. De ese grupo que estamos acusados, vemos dos personas que somos inocentes y que somos honorables y que somos serios y que somos trabajadores y que somos responsables y que somos transparentes. Interpretando la ley municipal, el equipo jurídico del alcalde dijo que someterá un recurso de amparo para revocar esta decisión donde fue suspendido este alcalde. Voces a favor y en contra hubo en el interior de la alcaldía, donde seguidores del alcalde, quien es también candidato a diputado, acudieron en su apoyo moral. Mientras que justo al frente, organizaciones comunitarias montaron un campamento en señal de júbilo por el reenvío a juicio del alcalde, acusado de malversar 400 millones de pesos en pasadas gestiones. Además están acusados el ex encargado de nóminas Gerson Neris Lizardo Pérez, la ex tesorera Fiordalisa Genao Hernández y Ana Hilda Bobby Aquino, imputada como cómplice. Van a lamentar por muchos años en caso que Félix haya perjudicado, porque aquí no ha llegado un alcalde de las condiciones de Félix Rodríguez. Ya este pueblo no aguantaba más ver un corrupto administrando el dinero de este pueblo. Y por eso tuve la alegría, la algarabía, y sale por todo el pueblo y va a ver que está regocijado este pueblo y que hemos logrado una victoria, hemos puesto un referente. La decisión de juicio de fondo fue adoptada por la Corte de Apelación de Santo Domingo, que revocó el auto de no alugar, emitido en marzo del año pasado a favor del alcalde por el suspendido juez Víctor Mejía Lebrón. Desde San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, José Zapata, Informativos Teleantillas.